Bueno, el presidente López Obrador entregó a Claudia Sheinbaum el bastón de mando del movimiento de la Cuarta Transformación y con ello le delegó las labores del mismo. Cientos de personas acudieron a los alrededores de una librería ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sitio en donde ocurrió el paso de mando. También asistieron los gobernadores morenistas y de partidos afines a la dirigencia nacional de Morena y Morena, por supuesto, y del trabajo, así como quienes contendieron con Claudia Sheinbaum por ser candidata presidencial. Al término del encuentro, los asistentes salieron por la puerta principal de la librería. Ahí se pudo presenciar la imagen del presidente entregando el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. La exjefa de gobierno reiteró que se mantendrá fiel a los principios de la 4T y que dará continuidad al apoyo a los sectores más vulnerables de la población. Tomo este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias. Mire, mientras esto sucedía, yo tuve entrevista en radio con la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Nos platicó sobre la posibilidad de que haya uno o más debates entre ella y Claudia Sheinbaum. Esto nos dijo. No, sí, ¿no? Y de los extraoficiales y en los medios. Y hay que debatir todo lo que se pueda. Yo desde ahorita le digo, es más, si ya quiere uno de precoordinadoras del frente, le entramos. Uno de calentamiento. No, ya para ir entrenando. Yo, desde, si quiere, desde la semana que viene hablamos. Xochitl Gálvez también nos aseguró que el presidente siempre tuvo a su favorita para ganar el proceso interno de Morena. Además, dijo que es tiempo de que deje sola a Claudia, que ya la suelte, dice. Siempre fue Claudia, o sea, qué bueno que lo reconoce, pero siempre ha sido y le dio un montón de dinero para su campaña. O sea, lo que habría que preguntarle es qué machuchón puso la lana o si fue dinero público, pero se notó claramente que era su favorita. A mí me parece que Claudia le tendría que dar un manotazo al presidente y decirle déjese de meter donde no debe, yo solita puedo, porque sí está muy cañón para mí. O sea, es como cuando te estás echando pleito y a los trancazos y pues con uno vas muy bien, pero luego le entra el otro. Pues de uno por uno, ¿no? Y ahorita se van a venir los dos encima, pero bueno, espero que el presidente ya se ponga a gobernar. Y mire, quien anunció que quiere contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es la morenista Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa. Ella reveló que solicitará licencia al Congreso capitalino para separarse del cargo a partir del 15 de septiembre. Dijo que se dedicará de lleno a revitalizar el movimiento de la Cuarta Transformación y que no permitirá retrocesos en la ciudad. Finalmente, Brugada aseguró que respetará el método de Morena para elegir al candidato capitalino. Nuestro movimiento está fuerte, más fuerte que nunca y unido, y vamos juntos hacia la victoria. Con la doctora Claudia Sheinbaum vamos a refrendar el apoyo mayoritario del pueblo a este gran proyecto de transformación. Ha quedado demostrado que la inmensa mayoría de los dirigentes, de militantes, de simpatizantes de este movimiento, nunca estarían divididos. Y mire, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el INE cuenta con solidez institucional y que está listo para enfrentar con vocación democrática el proceso electoral que ya inició y que concluye en la jornada electoral del 2 de junio del 2024. Esto lo dijo en el marco de la ceremonia de izamiento de bandera, en donde agregó que están convencidos de que la democracia es el mejor sistema para encauzar la lucha política por el poder y su transferencia. El INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo con profunda vocación democrática.
Con toda la información de este viernes también, mi querida Mónica Noguera. ¿Cómo estamos, Moni? Muy bien. A veces me asustas, Paquito, pero no, todo bien, todo pero bien. Yo decido otra cosa, no, pero no. No. Hasta Mónica ahí. Mónica Eustaquia ya está. Gracias, ahí. Porque les tengo mucha información. Fíjense que ayer ya venció el plazo para que ciudadanos y ciudadanas se registraran ante el INE como aspirantes a una candidatura independiente para la presidencia en 2024. Escuchen esto, entre las personas que acudieron para iniciar su procedimiento destacan el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y el actor productor Eduardo Verástegui. Hoy el instituto dará a conocer la lista oficial de las personas inscritas y después de esto los aspirantes deberán recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, que es el 1% de la lista nominal de electores en todo el país en un periodo de 120 días. Ahí vemos a Eduardo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador llegará hoy por la tarde a Colombia para asistir a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. El mandatario compartió su itinerario en el que se planifica una plática privada con su homólogo colombiano Gustavo Petro Urrego. A las 8 de la noche será la cita, mientras que el sábado asistirá a la sede de las conferencias antidrogas, en la que se buscará pues, diferentes perspectivas con el propósito de ayudar a gobiernos, sociedades civiles, académicas y campesinos y que aborden una misma postura para combatir el narcotráfico. López Obrador viajará el mismo sábado a Chile para reunirse con el presidente Gabriel Boric para el homenaje a Salvador Allende por los 50 años de su asesinato. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Excelente viernes. Ve nada más estas escenas. Observen cómo este joven, el de la camiseta blanca que va a ver ahorita en su pantalla, no es cualquier persona, es un asesino muy peligroso. ¿Pero qué creen? Se les escapó a la Spider-Man de la cárcel de Chester, esto en Pensilvania. Nadie vio cuando Danilo Cavalante, el brasileño de 34 años, usó manos y pies para escapar por este estrecho pasillo a un costado del patio de ejercicios. Ahí no se alcanza a ver, pero al llegar al techo empujó un alambre de púas y se dio a la fuga. La policía se dio cuenta una hora después. Él fue condenado a una cadena perpetua por asesinar a su exnovia en el 2021 y por otro crimen que cometió en Brasil. Ahora le ofrecen una recompensa de $20,000 por su captura. Pues ahí búsquenlo en los aires. Y choferes de la ruta México-Tizayuca están hartos de que la violencia, de que la violencia llegue a sus unidades, al transporte público. Para denunciar su inconformidad, bloquearon la autopista México-Pachuca por más de 9 horas. La gente, por supuesto, desesperada. Por 9 horas, choferes de la ruta México-Tizayuca bloquearon el pasado 1 de septiembre la autopista México-Pachuca para exigir operativos, pues son víctimas de extorsiones y las autoridades se los cumplieron. Sobre la carretera desde Pachuca hasta Tizayuca. Sí, sí hay operativos, definitivamente. Incluso una patrulla resguarda sus instalaciones de la empresa que presta el servicio desde Hidalgo hasta la Ciudad de México. Pero ahora uno de los choferes fue asesinado en territorio del Estado de México, pues el operativo se ha centrado en Hidalgo, por lo que nuevamente la ruta México-Tizayuca dejó de prestar el servicio. Operativos sí ha habido y constantes, pero en el caso de los México-Tizayuca pues no los han cubierto en todo su recorrido. Pues la mayor parte es en donde colinda con el Estado de México. Ahora la otra ruta que llega hacia la Ciudad de México espera poder seguir prestando el servicio, pues ellos ya fueron extorsionados el año pasado. Ahorita al parecer hasta nosotros no nos han molestado, ahora sí que tuvimos un suceso en diciembre, pero ahorita no nos han dicho nada, no ha pasado nada. Ante los hechos en donde murió un conductor presuntamente por no pagar el derecho de piso, se reforzaron los operativos en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Somos elementos de la Guardia Civil de Tecámac. Estamos haciendo lo en medida de lo posible, intentando disuadir la incidencia delictiva, pero pues ocupamos de su cooperación. No sé ahorita si tengan alguna emergencia o algo que hayan visto en el transcurso. Para inhibir todo el tipo de delito que se da en el transporte. Los asaltos, las extorsiones, todo lo que conlleva. Sin embargo, queda al descubierto el municipio de Zumpango, ubicado en los límites de Tizayuca, en donde también se han quemado algunos vehículos por no pagar el derecho de piso, por lo que los conductores indican que los delincuentes únicamente se han estado cambiando de demarcación. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.
Bien, nos vamos hasta Veracruz. 8 albañiles fueron secuestrados por un comando armado en el municipio de Tres Valles. El más joven tiene 18, el más grande 35. Mientras trabajaban en una casa, un grupo armado se los llevó. Sus familiares tuvieron que manifestarse porque pese a que interpusieron la denuncia, la fiscalía no les ha dado ningún avance. Ni el ayuntamiento ni la empresa que los contrató los ha contactado. Es más, hasta se buscaron otra cuadrilla para terminar el trabajo que los albañiles secuestrados dejaron pendiente. O sea, como si fueran desechables. Algo así. Esos trabajadores de él que ya tenía, ya van para 3 años que andaban con él. ¿La última vez que habían trabajado aquí en Veracruz, cuando estuvieron en... por Alvarado, ¿no? Por Alvarado estuvieron trabajando. ¿Y ahorita se fueron hasta allá? Ya se fueron a Tres Valles. Desde ese día, pues no tenemos noticia de ellos. La verdad, sí necesitamos y queremos saber qué es lo que pasó. Y de Veracruz nos vamos a Chihuahua, cuando un grupo de agentes periciales de la Fiscalía General realizaba una investigación, detectaron anomalías en un terreno ubicado al sur de la ciudad de Juárez. Al excavar descubrieron restos humanos enterrados de manera clandestina en diferentes fosas. Hasta el momento se han contabilizado 6 cuerpos envueltos en cobijas y dentro de costales no se descarta la existencia de más restos enterrados. Las autoridades no han dado más detalles, solamente se ha dicho que los cadáveres y restos serán analizados para su identificación y dar certeza de las identidades a los familiares. Banco Multiva presenta. Ayer INEGI informó que durante la segunda quincena de agosto la inflación aumentó 0.55%, lo que llevó la inflación anualizada a un 4.64%. Aún así, es un poco más baja que el reporte previo de la primera quincena de agosto, cuando la inflación anualizada fue del 4.67%. ¿Qué le parece si damos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 2 centavos a la compra y 18 pesos con 3 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 13 centavos a la compra y 19 pesos con 43 centavos a la venta. Banco Multiva presentó. Bueno, y otra manifestación que terminó a golpes ocurrió en el Boulevard Aeropuerto en Mateo Atenco. Eran familiares y amigos de Jesús Sierra, un ex policía sentenciado por homicidio y a quien consideran detuvieron injustamente y lo sentenciaron sin pruebas. Después de 3 horas de bloqueo y la protesta que desató tremendo caos vial, llegó la policía estatal para retirarlos. Todo esto empujones, pues subieron a los policías, subieron también a 8 personas, se las llevaron detenidas a la Fiscalía General de Justicia Estatal mientras las mujeres y niños manifestantes se quedaron resguardados por granaderos sobre la banqueta. Imagínense nada más. Poco a poco, todos se fueron retirando. ¡Emanuel! ¡Ya, tranquilo! ¡Ya, tranquilo! ¡Ya me lo voy a llevar! ¡Ya, tranquilo! ¡Ya me lo voy a llevar! ¡Cuidado! ¿Y qué está pasando en el mundo? Iniciamos en Estados Unidos. Un tribunal federal estadounidense dio 9 días de plazo al gobernador de Texas, Greg Abbott, para retirar la barrera de boyas que instaló en julio en el río Bravo para impedir el paso de migrantes desde México. De inmediato respondió que apelaría a la decisión, que también prohíbe a las autoridades estatales construir o agregar cualquier barrera en el Río Grande. Al respecto se pronunció el presidente López Obrador, quien agradeció que autoridades judiciales de Estados Unidos hayan ordenado a Texas el retiro de las boyas con alambre de púas. Y mire, en 2015 los países que integran la ONU establecieron el objetivo de desarrollo sostenible enfocado a construir un futuro mejor e igualitario para todos hacia el 2030. Destaca la tarea de abatir las desigualdades entre mujeres y hombres, misma que no se ha cumplido e incluso fue olvidada. El informe de la ONU Mujeres menciona que continúa la discriminación y la violencia contra ellas. Además, enfatiza que se debe compartir el trabajo doméstico, además de garantizar el acceso a la salud y la participación efectiva en la vida política y en la economía.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura pide regular el uso de la inteligencia artificial en los planteles educativos. La UNESCO considera que las autoridades públicas no están preparadas para manejar los problemas éticos que conlleva incluir programas de inteligencia artificial. Sugiere que las autoridades educativas establezcan la edad mínima de 13 años para permitir el uso de esta tecnología, como el robot conversacional ChatGPT, al que recurren los estudiantes para hacer la tarea. ¿Qué le digo? Y mire, en el estado de Espíritu Santo, esto en Brasil, se cultiva una de las variedades de café más caras del mundo. Se trata de un modelo de cultivo agroforestal que incluye a las aves silvestres jacú, que tienen un selectivo gusto por comer solo los mejores frutos de café. Explican que el jacú no tiene estómago y su digestión es muy rápida. Una vez que comen el fruto, este se mezcla con otras semillas que también comieron. Esto hace que el café absorba el dulzor y la acidez de otros frutos. Los granos de café se retiran de las excretas o del excremento del yacú y proceden a tostarlo y molerlo. O sea que el capilúac ya tiene competencia. Van a pasar de comer pues excremento de roedor a este de ave en su cafecito. ¿Usted lo probaría? Muy buenos días, qué rico, un cafecito de pajarito del copilúa, hay que probarlo, no hay que quedarnos con las ganas. ¿Cómo amanecieron este día? Por fin es viernes, vámonos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy. ¿Qué tenemos para este día? Canales de baja presión en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán. También tenemos el monzón mexicano sobre el noroeste de la República, así como el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México propiciarán lluvias fuertes para Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche, así como chubascos fuertes, con lluvias fuertes para el noreste, centro y sur de la República Mexicana. Por su parte, también tenemos el ciclón tropical Jova, que se localizará al oeste, suroeste de las costas de Baja California Sur y se moverá hacia el noroeste, alejándose gradualmente y dejando de afectar costas nacionales. Finalmente, continúa el ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico, el Golfo de México, así como el norte y la península de Yucatán. Ahora sí, vamos a las temperaturas. En la frontera norte de la República Mexicana, ¿qué nos espera para este día? Baja California Sur, parcialmente nublado, con 30 la máxima. Sonora, continuamos con las temperaturas altas, 42, y el resto de la zona, soleadito para este día. Coahuila, un poquito de nubecitas por ahí, 28 la máxima. Continuamos con Baja California Sur. Para este día tenemos pronóstico de 36 la máxima y parcialmente nublado, quizá algunos chubascos en algunas zonas. Para Sinaloa tenemos pronóstico de lluvias en algunas zonas también, 36 la máxima. Zacatecas con lluvias para este día, 24 la máxima. En el centro y occidente de la República Mexicana tenemos lluvias en el transcurso de la tarde, fuertes para Nayarit y fuertes también para Jalisco, chubascos acompañados de descargas eléctricas para el resto de la zona, Colima y Michoacán. Temperaturas máximas de 29 en Nayarit y Jalisco. Para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro tenemos el día de hoy parcialmente nublado con lluvias aisladas. Para la Ciudad de México tenemos parcialmente nublado el día de hoy, 26 la máxima. Y la costa del Golfo, Veracruz, también parcialmente nubladito este día, 32 la máxima, 25 la mínima. En la porción de la Mesa Central de la República Mexicana tenemos lluvias también para Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México llega a los 21 grados para el día de hoy, Hidalgo con 23. Vámonos ahora hasta el sureste de la República Mexicana, donde también tenemos lluvias muy fuertes en Oaxaca y Chiapas y fuertes para Guerrero. 27 la máxima, para Guerrero 25, Oaxaca y Chiapas llega hasta los 32. Tabasco para este día también tiene fuertes lluvias, 33 la máxima. Y para la península de Yucatán también nos espera cielos parcialmente nublados, con temperaturas máximas de 34 para Yucatán y 35 para Quintana Roo, con lluvias para este día. Así que hay que tomar nuestras precauciones. Si van a hacer algo el fin de semana, pues ya sabe en dónde nos va a llover. Vamos contigo, querida Giselle. Muchas gracias, querida Marlis. Muy buenos días allá en todos sus hogares. Pues ya es viernes y es momento de decir la pregunta de esta semana. ¿Qué tipo de candidato le genera más confianza, el independiente o el del partido político? Son dos opciones y a partir de este momento esperamos su votación y también su participación con comentarios acerca de este tema a través de @imagensea por todas las plataformas digitales, antes Twitter, X, Instagram y Facebook. Regreso contigo, Paco. Gracias, G. Vamos a una pausa. Al regresar, miles de migrantes quedaron varados en Aguascalientes y en medio de tanta incertidumbre reciben la ayuda de buenos samaritanos. Más adelante le contamos la historia. Una señora mexicana, Dios la bendiga,
Su esposo llegó repartiendo agua, le expliqué la situación, mi hija estaba con mucho dolor, está muy deshidratada. El señor llamó a su esposa llegó y se llevó a mi familia. Mire, esta semana estuvimos hablando del caso de un bebé que metieron en una caja de cartón en el Hospital Aurelio Valdivieso en Oaxaca. Ahora le vamos a contar que desde el 2017 la CDMX lanzó un programa que consistía en entregar, entre otras cosas, cunas de cartón precisamente. Además, se trató de un modelo inspirado en Finlandia que se aplicó en los años 80. El principio es básico, la caja de cartón convertida en cuna, tal y como lo hizo el responsable del hospital de Oaxaca. ¿Qué características tenían estas cunas o estas cajas? Pues bueno, que son térmicas, con cierta resistencia al fuego y a la humedad. Es cierto, la caja de cartón utilizada en Oaxaca no fue diseñada específicamente para eso, pero lo que se buscó en su momento fue brindarle protección al recién nacido. Y ahora, cuando además de todo estás viendo que traen un relajo en el hospital porque no hay presupuesto, pues bueno, nosotros creo que sin saber juzgamos a los responsables de ese hospital y la realidad era otra. Y es que además el cartón tiene características que te permite guardar mejor el calor y en estas condiciones son bastante buenas. Así es. Vamos a una pausa. Mire, agotados, deshidratados o enfermos, cerca de 2,000 migrantes se quedaron varados en Aguascalientes porque un tren se descarriló y no pudieron avanzar en su camino hacia los Estados Unidos. Ahora sobreviven a la deriva, con la ayuda, con la caridad de muchísima gente buena. Una señora mexicana, Dios la bendiga, su esposo llegó repartiendo agua, le expliqué la situación, mi hija estaba con mucho dolor, está muy deshidratada. El señor llamó a su esposa llegó y se llevó a mi familia para el hospital. Es la angustia de una migrante venezolana que busca llegar a los Estados Unidos para ofrecerle una vida mejor a su hija de 6 años, quien desde Costa Rica viene enferma. Como toda madre, quiero darle lo mejor para mi hija, que mi hija tenga todo. Yo no quiero que mi hija sufra. Y no es fácil. No es fácil, señora. Ella es una de las migrantes que se quedaron varadas en la estación Chicalote en San Francisco de los Romos, Aguascalientes, luego de que el tren se descarrilara en Zacatecas y la mole de acero en la que viajaba no ha podido avanzar. Una mujer que acudió a ayudar a los migrantes varados auxilió a la hija de la mujer llevándola a recibir atención médica. Al regresar con la niña y el medicamento, por su buena acción recibió la mejor recompensa. Un aplauso a la señora. Un poquito más calmado porque estaba asustado por la niña. Uno se puede enfermar, pero la criatura no. La niña trae el problema porque pues, las cobijas estaban mojadas, entonces pues si podemos ayudar con un granito de arena, ¿verdad?, aportar, Dios nos bendice. Arriba de los vagones, mujeres embarazadas suplican por una cobija. El frío la noche anterior fue muy duro y caló hondo. Al notar la cámara, no dudan en denunciar los abusos de los que han sido objetos en su trayecto. Aseguran que ni la selva fue tan difícil como pasar México. Los choferes nos quieren cobrar los pasajes hasta 3 veces de lo que vale y aparte de eso nos entregan a la misma migración para que ellos vuelven y nos martillan a nosotros otra vez. Las autoridades también mandaron ayuda. El DIF estatal repartió cobijas y ropa. La Secretaría de Salud envió brigadas para que se revisen a los migrantes enfermos, al igual que la Cruz Roja. Los migrantes pasarán otra noche en Aguascalientes en espera de que mañana puedan seguir su camino la bestia como su única opción para llegar a la frontera. Para Imagen, Carla Méndez. Son 6:34 y es momento de ver la participación que ha sido muy buena que hemos tenido a la pregunta que le hice hace un momento. ¿Qué tipo de candidato le genera más confianza? El independiente lleva el 60%, mientras el del partido político lleva el 40%. Recuerde que seguimos esperando su participación y sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Búsquenos como @imagenc a través de Twitter, antes X, Instagram y Facebook. Voy contigo, Paco. Gracias, G. Vamos a una pausa al regresar del corte. Vamos a ver una de esas historias que dejaron de contarse. Es el trabajo de Raúl Flores Martínez. ¿Conoce usted la historia del desfile militar? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué se hacía? Aquí le vamos, por supuesto, a presentar la historia. Ya volvemos, no se vaya.
Mire, Alfonso García Robles, ex canciller y ex embajador de México en los 60, fue un personaje clave para evitar la actual invasión de Rusia en Ucrania y que terminara en una guerra nuclear. Así lo afirmó Rafael Medina Martínez, autor del libro y documental sobre García Robles. El diplomático promovió el desarme nuclear con el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el desarrollo y adquisición de armas nucleares desde México hasta Argentina, y para que los gobiernos latinoamericanos no se vieran implicados en ningún conflicto entre las grandes potencias rivales. Por eso, por el Tratado de Tlatelolco, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1982. El escritor Medina Martínez señala que somos dichosos de vivir en una zona libre de armas nucleares y por lo que debemos de alzar la voz. No se preocupen, ni siquiera nos alcanza. Pero además la cantidad de veces que México ha intervenido en conflictos internacionales no es poca, ¿eh? De hecho, por ejemplo, luego les contamos por qué se llama Etiopía la estación Así de Etiopía. Así es, la verdad es que hay cosas bien interesantes al respecto, pero regresando de la pausa. Ya están listas las aeronaves, los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que van a participar en el desfile del 16 de septiembre. Como parte de la preparación, realizan despegues de práctica y realizan la revisión de sus naves. El piloto, el copiloto y personal especializado revisan minuciosamente la nave antes de volar. En esta ocasión, tres mujeres piloto estarán presentes en la muestra aérea. Ellas van a participar en aviones y son las encargadas de dibujar la bandera nacional con los humos tricolores al final del desfile militar. Y la Secretaría de Marina Armada de México reportó que serán 2,885 elementos que participarán en el desfile del próximo 16 de septiembre con motivo del 213 aniversario del inicio de la independencia. Estarán apoyados por 66 vehículos, 16 carros temáticos, 11 embarcaciones y 6 aeronaves, dos de ellas piloteadas por mujeres. También estarán presentes 23 elementos caninos y sus entrenadores. Destaca entre los contingentes la participación de médicos navales que están dentro del programa de atención médica de primer impacto en lugares de difícil acceso. Pues ya está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez. Y esta historia, la historia del desfile militar, ¿cómo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Cuál es la tradición que hay alrededor? Querido Raúl, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días. Y precisamente te preguntaba si tú de pequeño veías el desfile y querías ser militar. Te dije que sí, de pequeño, por supuesto, veía el desfile y quería ser militar. Me gustaban mucho los aviones. Y ahora también de grande quiero ser militar, porque pues como por tienen todo el país. ¿No? Pues, sí, por otras circunstancias. Sí. Precisamente eso, mi querido Paco, porque es un desfile que en Latinoamérica algunos países dan a conocer la historia de sus independencias a través de los desfiles militares. Sin embargo, México es muy característico porque se fusiona las Fuerzas Armadas con la ciudadanía y ese intercambio, y hay muchas historias inspiracionales de pequeños que al ver el desfile militar, cómo marchan los cadetes militares, incluso las tropas de infantería, pues quieren ser parte de este desfile, y para muchos cadetes es el sueño dorado, uno de sus sueños dorados, estar dentro del desfile militar aquí en México. Pero vámonos, sí. Vamos a parte. Hablar de un desfile militar es remitirse a la historia de varios países en Latinoamérica que de este modo conmemoran su independencia. En el caso de México, el desfile más importante se realiza el 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la independencia de 1810. Este desfile ha dejado marcado e inspirado a miles de personas, incluso a las nuevas generaciones. Pues desde muy pequeña, 3-4 años, yo asistí a un jardín de niños que se encontraba dentro de un campo militar. Nos llevaban a hacer actividades como al vivero, que se encontraba en ese campo militar, torneos de carreras de bicicleta, y entonces interactuábamos mucho con el medio militar, y desde ahí pues me surgió esa espinita, ¿no? Ese de sueño de que yo quería ser militar. El primer desfile en México se realizó el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante encabezado por Agustín Iturbide entró triunfante a la Ciudad de México. 4 años más tarde, el primer festejo oficial del 16 de septiembre lo encabezó Guadalupe Victoria con la ruta del Paseo de la Reforma a Palacio Nacional. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas estableció que los desfiles militares del 16 de septiembre se deberían de llevar de manera ininterrumpida, incluyendo las aeronaves.
La emoción se intensifica, saber que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar en condiciones, de que cada una de las aeronaves sabemos y estamos con toda la confianza de que la aeronave que va a pasar en el momento exacto está en perfectas condiciones y estamos confiados de que todo va a salir bien y de que está hecho para eso, para que la población civil disfrute el evento. Con el decreto del presidente Lázaro Cárdenas, se logró que ese desfile se convirtiera, con el paso de los años, en una tradición y en un icono representativo de las fiestas patrias donde todos quieren estar. El decir que algún día voy a estar en ese desfile, en esa participación, es algo único, no tiene palabras. Y ahorita, pues estando aquí, doy cumplido mi sueño. El desfile es un acto militar que propicia identidad y satisfacción, tanto para espectadores, participantes y las familias de cada uno de los efectivos militares. La verdad es que es indescriptible el saber que estás brindando a una ayuda a una persona que lo necesita. Para nosotros no hay mejor recompensa que eso, ver la satisfacción de las personas y su agradecimiento al momento de recibir nuestra ayuda. El desfile del 16 de septiembre, con el paso de los años, se volvió en un factor de cohesión hacia el interior de las Fuerzas Armadas y hacia el exterior con la población civil. La verdad es que es una gran emoción, ¿no?, ver el desfile, y es un gran orgullo también para todo el país. Y hay que destacar algo muy importante, me quedo, Paco, que el ejército mexicano es uno de los ejércitos del mundo que no utiliza sus armas para una guerra, sino para la ayuda a la protección civil. Es por eso que cada 16 de septiembre son ovacionados más los elementos del plan DN3A, también los de Plan Marina y también ahora de la Guardia Nacional de Ayuda a la Población Civil, que incluso nos mencionaban que esos aviones Spartan son únicamente para traslado de tropas o en su defecto para traslado de víveres, también se han convertido en ambulancias aéreas y los destacaban, claro. Algo muy importante, durante la pandemia esos aviones sirvieron para el traslado de enfermos. Sí, la verdad es que hay que estar orgullosos de las Fuerzas Armadas de este país. Gracias, Raúl, como siempre. Muy buenos días. Te agradezco mucho. Mire, vamos a una pausa y al regresar, el presidente López Obrador entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Le diremos qué significa este acto y los compromisos que también conlleva. No se vaya, ya volvemos. Tomo este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo. Mira, seguimos con las noticias. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, entregó constancias de certificación y acreditación a 13 centros educativos y de evaluación de control de confianza de instituciones federales. Detalló que desde el 2020 se acompaña a estados y municipios para que sus elementos policíacos tengan el perfil, el conocimiento, las habilidades y aptitudes correctas para el desempeño de su cargo. Detalló que a nivel nacional, el 83.9% de los policías municipales y estatales ya están certificados. Esto se traduce a 220.333 elementos. El acueducto Cuchillo 2 está por inaugurarse en el municipio de China, Nuevo León. El próximo 13 de septiembre, el gobernador Samuel García recibirá al presidente López Obrador para quitar el tapón al ducto que hará que Monterrey y su área metropolitana reciba más agua, duplicando la cantidad que actualmente recibe. Es un proyecto en el que participaron el gobierno federal con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua, así como Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Esta obra ha generado 2.000 empleos directos y costó 12.244 millones de pesos. Y en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del Pedregal, fue presentado el brazo robótico llamado Mako. Se trata de una tecnología que permite a los cirujanos llevar a cabo operaciones de reemplazo total de rodilla y cadera con precisión sin precedentes. Se estima que más de 2 millones de rodillas en el mundo se han beneficiado por el uso del asistente Mako desde junio de 2016. Y en el Hospital Ángeles Pedregal lo tienen de forma exclusiva para los mejores médicos cirujanos ortopedistas. Mako logra reducir dolores y el consumo de analgésicos. Una maravilla. Yeah.
El día de ayer platiqué en radio, en Imagen Radio, con la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Ella nos dio a conocer las posibilidades de que haya uno o más debates entre su rival, Claudia Sheinbaum, y ella. Esto fue lo que nos dijo. No, sí, ¿no? Y de los extraoficiales y en los medios. Y hay que debatir todo lo que se pueda. Yo desde ahorita le digo, es más, si ya quiere uno de precoordinadoras del frente, lo entramos. Uno de calentamiento. No, ya para ir entrenando. Yo, desde, si quiere, desde la semana que viene hablamos. Xochitl Gálvez también nos aseguró que el presidente siempre tuvo a su favorita para ganar el proceso interno de Morena. Además, dijo que es tiempo de que ya deje a Claudia solita, que le dice que le dé un manotazo al presidente. Yo creo que eso no va a pasar, ¿no? Siempre fue Claudia, o sea, qué bueno que lo reconoce, pero siempre ha sido y le dio un montón de dinero para su campaña. O sea, lo que habría que preguntarle es qué machuchón puso la lana o si fue dinero público, pero se notó claramente que era su favorita. A mí me parece que Claudia le tendría que dar un manotazo al presidente y decirle déjese de meter donde no debe, yo solita puedo, porque sí está muy cañón para mí. O sea, es como cuando te estás echando pleito y a los trancazos y pues con uno vas muy bien, pero luego le entra el otro, pues de uno por uno, ¿no? Y ahorita se van a venir los dos encima, pero bueno, espero que el presidente ya se ponga a gobernar. Y quien anunció que quiere contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es la morenista Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Ella reveló que solicitará licencia al Congreso capitalino para separarse del cargo a partir del 15 de septiembre. Dijo también que se dedicará de lleno a revitalizar el movimiento de la Cuarta Transformación y que no permitirá retrocesos en la ciudad. Finalmente, Clara Brugada aseguró que respetará el método de Morena para elegir al candidato capitalino. Nuestro movimiento está fuerte, más fuerte que nunca, y unido, y vamos juntos hacia la victoria. Con la doctora Claudia Sheinbaum vamos a refrendar el apoyo mayoritario del pueblo a este gran proyecto de transformación. Ha quedado demostrado que la inmensa mayoría de los dirigentes, de militantes, de simpatizantes de este movimiento, nunca estarían divididos. Y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, inauguró y aseguró que el INE cuenta con solidez institucional y que está listo para enfrentar una vocación democrática al proceso electoral que ya inició y que concluye en la jornada electoral del 2 de junio del 2024. Esto lo dijo en el marco de la ceremonia de izamiento de bandera, donde agregó que están convencidos de que la democracia es el mejor sistema para encauzar la lucha política por el poder y su transparencia. El INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo con profunda vocación democrática. Y mire, la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa para dar con los 5 presuntos asesinos del ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora. Vea de cuánto estamos hablando. Cuarenta días después del asesinato de Hipólito Mora, la Fiscalía de Michoacán ofreció recompensa por 5 de los presuntos homicidas. 100,000 pesos por cada uno, para quien aporte información para su detención. 5 de al menos 25 que participaron en la emboscada. Uno de ellos es Rogelio Moreno Reyes, a quien testigos identifican como la persona que disparó desde esta camioneta con un arma calibre 50 de frente al vehículo blindado de Hipólito Mora hasta mermar el blindaje. Otro de ellos es Eladio Cisneros Flores, alias La Sirena, quien habría coordinado y participado en el ataque. Hubo testigos ahí, los vecinos, que vieron todo. Él era el jefe de plaza aquí y ya cuando mataron a mi hermano, él se bajó y fue el que le prendió lumbre a la camioneta, a la blindada donde iba mi hermano.
Otros identificados en el ataque en el que se dispararon más de 1,000 balas son Roberto Cabrera, quien vivía en La Ruana, Rogelio del Ángel Martínez y Brian Quintero. Junto con estas 5 fichas de recompensa, la Fiscalía de Michoacán emitió 6 más para generadores de violencia relacionados con secuestro, extorsiones a comerciantes y productores, entre ellos a los de Limón en Tierra Caliente, Michoacán. Uno de ellos es Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra o El Coruco, con quien el exlíder de las autodefensas tenía rivalidad. Pero en este listado los nombres como Gavino Sierra Santana, el ingeniero, Andrés Alejandro Sepúlveda, Jano o el Fresa, César Alejandro Sepúlveda, el Voto o el Botox, Mario Álvarez el Metro y José Nereo Yáñez, el Mono Verde, no resultan desconocidos para la población en Tierra Caliente. Tienen más de 1 década viviendo bajo su yugo y hoy las órdenes de aprehensión y recompensa llegan tarde, por lo menos para quien no se cansó de denunciarlos públicamente. Y como testigo, quedó en su portal de Facebook este mensaje grabado 7 días antes de su asesinato. Que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que tienen controlado todos los productos, no nos dejan trabajar y lo que trabajamos, desafortunadamente, es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. Y mire, transportistas de la ruta que corre de Tizayuca al metro Indios Verdes y Potrero suspendieron su servicio luego de que fue asesinado uno de sus choferes en la México-Pachuca. Estos choferes bloquearon apenas hace una semana esta autopista para exigir mayor seguridad. Acusan que son constantes las extorsiones en la zona. De acuerdo con testigos, el chofer fue asesinado cuando prestaba su servicio sobre la autopista. 4 hombres lo detuvieron y le dispararon. Y miren, las cámaras de seguridad captaron el momento en que los 4 asesinos, el chofer del que le estaba hablando, huyeron del lugar. A un costado de la carretera se les ve corriendo luego de dispararle. Más adelante los criminales se fueron del lugar en un autotopaz rumbo a Ecatepec. Hasta el momento no hay detenidos. Y nos vamos hasta Veracruz. 8 albañiles fueron secuestrados por un comando armado en el municipio de Tres Valles. El más joven tiene 18, el más grande 35. Mientras estaban trabajando en una casa, un grupo armado se los llevó. Sus familiares tuvieron que manifestarse porque pese a que interpusieron la denuncia, la fiscalía dicen que no hace nada, ni el ayuntamiento, ni la empresa que los contrató los ha contactado. Es más, hasta se buscaron otra cuadrilla para terminar el trabajo de los albañiles secuestrados que dejaron pendientes, o sea, como si no existieran. Esos trabajadores de él que ya tenía, ya van para 3 años que andaban con él. ¿La última vez que habían trabajado aquí en Veracruz, cuándo? Estuvieron en... ¿Por Alvarado? Por Alvarado, estuvieron trabajando. ¿Y ahorita se fueron hasta allá? Ya se fueron allá a Tres Valles. Desde ese día, pues no tenemos noticia de ellos. La verdad, sí necesitamos y queremos saber qué es lo que pasó. Y mire, de Veracruz nos vamos a Chihuahua, cuando un grupo de agentes periciales de la Fiscalía General realizaba una investigación, detectaron anomalías en un terreno ubicado al sur de Ciudad Juárez. Al excavar, descubrieron restos humanos enterrados de manera clandestina en diferentes fosas. Hasta el momento se han contabilizado 6 cuerpos envueltos en cobijas y dentro de costales. No se descarta la existencia de más restos enterrados. Las autoridades no han dado detalles, solo se ha dicho que los cadáveres y los restos serán analizados para identificarlos y, por supuesto, poder hablar con sus familias. Y vamos a noticias más amables. Fíjense, el nacimiento de una bebé logró detener la marcha de un tren migrante. Una mujer originaria de Venezuela dio a luz a una chiquita que ya recibió su nacionalidad mexicana. Aquí los detalles. Con estos cartones, José Gregorio, la pareja de Andreína Pacheco y un grupo de migrantes pidieron ayuda para intentar detener el tren en el que iban, pues estaba a punto de dar a luz. Y como a las 2 de la mañana me empezaron las contracciones, pero yo digo que era por el movimiento del tren y por lo de lo caliente. Pretendían que el mensaje llegara al maquinista, pero no lo consiguieron. Durante horas estuvieron lanzando los cartones hasta que la fotografía del cartón llegó a la coordinadora de una asociación a través de un voluntario, quien de inmediato comenzó a coordinarse para intentar detener el tren. Logramos ingresar a Ferromex, pedir auxilio para poder detener
el tren que parecía imposible, pero lo logramos. En el tren, un migrante que había estudiado para paramédico comenzó a auxiliar a la migrante. Le habló a su esposa que está en Venezuela, que cómo iba a ser para recibir un bebé, y la esposa le dijo, bueno, vas a tener que prepararte, busca alcohol. En el tren, los migrantes pasaban lo poco que traían para el nacimiento de la bebé. Ya teníamos todo preparado, teníamos el alcohol, las tijeras, una mantica para cuando recibiera a la niña. Pensaba lo malo porque es que recibió a la niña en ese vagón sucio. En un segundo intento, fue hasta San Francisco de los Romos en donde se detuvo el tren y los servicios médicos llegaron para trasladar a la migrante al hospital de Pabellón de Arteaga, en donde terminó por dar a luz. Tenía miedo de que fuera a salir malita, pero no, todo fue bien. Andreina y su pareja desde hace 5 años migraron de Venezuela y estuvieron en Perú y Chile, y fue de ahí de donde decidieron salir a buscar el sueño americano. Su hija, a quien le pusieron Mía, ya tiene su acta de nacimiento, por lo que ahora se quedarán en México. Porque ya la niña es mexicana, también igual tenemos prioridad de un buen trabajo. Para Imagen, Carla Méndez. Y mire, como ya le adelantábamos, el presidente López Obrador le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. La ciudadanía se hizo presente, así como gobernadores e integrantes de la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a Claudia Sheinbaum el bastón de mando del movimiento social conocido como la Cuarta Transformación, y con ello le delegó toda la labor del partido Morena. La noche de este jueves, todos los gobernadores de Morena y de partidos afines, la dirigencia nacional de Morena y del PT, y quienes contendieron con Sheinbaum por ser los coordinadores de los comités de la Cuarta Transformación, se reunieron en una librería en la esquina de Justo Sierra y Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La ceremonia se realizó en el segundo piso del inmueble, en el restaurante El Mayor, y posteriormente todos salieron a la puerta principal de la librería para permitir que los medios de comunicación tuvieran la imagen del presidente entregando el bastón de mando a Sheinbaum, y que la eventual candidata presidencial repitiera el discurso que había dado en privado minutos antes. Tomo este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo y compromiso, y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias. En su discurso ante cientos de personas que se reunieron fuera de la librería, la ex jefa de gobierno reiteró que se mantendrá fiel a los principios dictados por el presidente López Obrador, dará continuidad al apoyo de los sectores más vulnerables de la población y dará continuidad al modelo económico denominado por López Obrador como humanismo mexicano. Insistió en su llamado a la unidad en Morena y agradeció el respeto mostrado por sus contendientes a su victoria en las encuestas aplicadas por Morena, en las que resultó ganadora absoluta. Muchas gracias a todos los que son parte de este movimiento. Y desde aquí les digo, las puertas de nuestro movimiento están abiertas. Siempre vamos a convocar a la unidad, pero sobre todo a los dirigentes, gobernadores, gobernadoras de nuestro partido, de nuestro movimiento. Por supuesto, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña, a Manuel Velasco, a Dan Augusto López, nuestro reconocimiento. Todos somos parte de este movimiento. Insistió en que pese a que López Obrador le delegó el mando del movimiento de la Cuarta Transformación, dijo que el tabasqueño seguirá siendo su referente político y se animó a lanzar una arenga rumbo a las elecciones de junio del próximo año. Con este histórico bastón de mando que recibo del presidente de la República, de quien ha sido y es nuestro dirigente, Andrés Manuel López Obrador,
aunque entrega el bastón de mando, vamos a resguardar siempre su legado. Y hay mucho trabajo por hacer hacia adelante, porque vamos, no sé si se pueda decir, pero vamos por el 2024. Recalcó que cumplirá con las premisas de no robar, no mentir y no traicionar impuestas por López Obrador a su movimiento social. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional alrededor de las 8 horas y llegó a la librería en punto de las 8:07. Antes del titular del Ejecutivo, arribaron al establecimiento Sheinbaum y los gobernadores de Michoacán, Veracruz, Colima, Tamaulipas, Hidalgo, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Puebla, Tabasco, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y la gobernadora electa del Estado de México. También arribaron Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Adán Augusto López, Citlali Hernández y Mario Delgado, secretaria general y presidente de Morena, respectivamente. Para Imagen, Arturo Páramo. Bueno, ¿pero qué es esto del bastón de mando? El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas nos dice que representa el compromiso de servir obedeciendo la voluntad del pueblo. En él están señalados los grandes rumbos del universo, el este, oeste, norte y sur, y el centro del universo también. Estos son representados por los 5 colores de las bandas, el rojo, el amarillo, el blanco, el azul verdoso y el verde, respectivamente, obviamente. Y su posición vertical representa el balance, la armonía, el equilibrio, mismos que están relacionados con la rectitud, la verdad, la honestidad, así como la justicia, equidad y dignidad. En palabras de Andrés Manuel López Obrador, representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, además del compromiso de apoyar a los sectores más vulnerables. Otros mandatarios que lo han recibido, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Juan Manuel de los Santos en Colombia. Y bueno, ya tenemos en este momento, por supuesto, le agradezco mucho a Claudia Sheinbaum. Más adelante vamos a platicar con Claudia Sheinbaum, por supuesto, ganadora del proceso interno de Morena para ser candidata presidencial. Ya la escuchamos ayer, anunciando sus primeros movimientos rumbo al 2024. En unos minutos va a estar con nosotros, por supuesto. Mientras, Marlis, con toda la información del clima. Muy buenos días allá en casita. Gracias, Paquito, para los que apenas van despertando. Buenos días. Feliz viernes para todos ustedes. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy por un pronóstico del estado del tiempo. Para la Ciudad de México tenemos lluvias hoy por la tarde. 26 la máxima, 13 la mínima. Una imagen UV extremadamente alta en 12 puntos. A partir de las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día. Para los capitalinos, el fin de semana nos esperan lluvias todo el fin de semana, así que si tenían planes para hacer algo, pues tomen sus precauciones. Temperaturas máximas entre los 25 y 26 grados se mantiene para el resto de la semana. Vámonos ahora hasta Guadalajara. Para los tapatíos, nos espera el día de hoy cielo parcialmente nublado con lluvias también por la tarde y por la noche. 29 la máxima, 15 la mínima, imagen UV alta en 11 puntos. De las 9:50 de la mañana hasta las 5:50 de la tarde hay que tener precaución alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido para Guadalajara nos espera el día de hoy parcialmente nublado, igual que mañana, pero el domingo nos sale el solecito para todos ustedes. Temperaturas máximas entre los 31 y 29 grados. Vámonos ahora hasta Monterrey. Para Monterrey tenemos solecito, cielo parcialmente despejado, 38 la máxima, 24 la mínima, una imagen UV extremadamente alta en 11 puntos. De las 9:50 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde hay que tener precaución con la radiación solar. Para el pronóstico extendido a 5 días, tenemos solecito para el fin de semana, así que si van a hacer planes allá, sí se puede armar la carnita asada. Temperaturas máximas nos quedan entre los 38 y los 37 grados para todo el resto de la semana. Ahí están las temperaturas para todos ustedes. Que sea un gran fin de semana para todos. Vámonos ahora a una pausa y continuamos. ¿Le dan más importancia a otros temas? Mira, te comento. Por supuesto que me reencantaría. Te soy sincero, he escuchado poco. Los temas más importantes, pero en la voz del más importante, usted, por supuesto, Vox Populi. ¿Qué es lo que opina la gente de estos temas trascendentales? Atalo Mata, ¿cómo estás, Atalo? Buenos días.
¿Cómo estás, mi estimado Paco? Muy buen viernes para todos, muy buenos días. Pues hay un fenómeno preocupante para la ciudadanía, déjame decirte, porque pues últimamente se ha escuchado en las noticias y hemos sabido en algunos videos que se han hecho virales en redes sociales acerca de balaceras, de persecuciones, tiroteos, enfrentamientos alrededor de escuelas públicas, escuelas privadas, y que los niños en algún momento pues tienen que recibir indicaciones de los maestros para ponerse a salvo. La gente está preocupada de que en algún momento pudiera presentarse también con mayor frecuencia aquí en la Ciudad de México. En algunos estados de la República se ha sabido de balaceras ocurridas en el entorno escolar, como recientemente en Yautepec, Morelos. Los niños de una escuela primaria corrieron por el patio del plantel para tratar de resguardarse y poner su vida a salvo, tal como lo muestran los videos virales. Algunos consideran que deben existir protocolos para actuar y no resultar heridos. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Si no se les enseña, no se les también protege a nivel, bueno, yo que soy psicóloga, a nivel psíquico, ¿no? Psicológico, entonces esto puede generar como un trauma y bueno, además de que se les pone en riesgo, ¿no? También, entonces sí, totalmente. Yo vivo por una zona, en la zona Roma Condesa, que pues también ha habido balaceras últimamente, ¿no? Y bueno, no me ha tocado, lo he visto en las noticias, pero pues la gente no sabe qué hacer, ¿no? Para algunas otras personas, la generación de violencia tiene que ver mucho con la pérdida de principios. Situación que provoca que los pequeños comiencen a normalizar las agresiones entre individuos. Las políticas públicas definitivamente, y sobre todo a los niveles axiológicos en la sociedad, los niños crecen sin valores admirando a cantantes que exaltan pues el narcomenudeo, exaltan la vida en excesos, una vida que no es real. Es necesario que los menores estén aislados y alejados de ejemplos que distorsionan la perspectiva normal de su entorno social. Obviamente no es normal, pero vivimos en una sociedad donde ya todo es muy permitido. Entonces, no sé, los niños siempre traen un celular, ven pura violencia y lejos que uno vive en las calles, bueno, en algunas zonas, ¿no? Pues creo que la educación empieza en la casa. Y últimamente la educación es, les das un celular y con eso los entretienes, ya no los educan. En cambio, existen ciudadanos que prefieren no capacitarlos ni mostrarles tan gráficamente la manera en cómo deben reaccionar ante una emergencia. Porque les están robando su niñez, les están robando su libertad, ¿no? Y creo que están creciendo ya también con miedo. Con miedo a cualquier momento pues los puedan pues asesinar, ¿no? Desgraciadamente. Pues si los adultos nos atontamos en un momento así de riesgo, pues los niños quizás sean más inteligentes que uno en un momento así, pero yo lo veo complicado. En los más recientes días, autoridades escolares han optado por crear estrategias para que los alumnos se agachen, cubran la cabeza, se tiren al piso o encierren en un salón seguro en caso de enfrentamientos armados. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. No se mueven abajo. Paco, hay personas que todavía se asombran de imaginar que se pudieran hacer simulacros así como se hacen para los sismos en las escuelas, pues ahora que las directivas de las escuelas o las autoridades escolares en algún momento pues pudieran determinar y crear estrategias para simulacros, pero ahora por este tipo de situaciones, y sería muy lamentable, según comentan algunas personas que consultamos. Muy bien, pues querido Atalo, como siempre, muchísimas gracias y más adelante te vemos mover el cachetón. A desayunar, ya hace hambre, Paco. Eso, eso. Quique, adelante. Muchas gracias, Paco. Vamos al fin de semana, pero antes un dato estúpidamente interesante. Miren, pensemos en la República Mexicana, ¿ok? En todo este amplio territorio. Ahora quítenle Chihuahua, Coahuila y Sonora, ¿ok? Lo que les va a quedar, imagínense ahora, conviértanlo en una isla de basura. ¿Sorprendente? Bueno, pues de ese tamaño es la gran mancha de basura del Pacífico. Miles de toneladas principalmente de plástico flotando entre California, Hawái y Japón, que se nutre por los más de 8 millones de toneladas de residuos que los humanos tiramos al mar cada año, según cifras de la ONU. ¿Cómo podemos entender esto? Piensen en el camión que recoge la basura en su casa, ¿ok? Ahora llénenlo hasta el tope y luego imaginen que esos residuos los descargan frente a su puerta todas las noches
todos los días del año. De ese tamaño es el problema que tenemos que conseguir, a menos que en el 2050, si no hacemos algo, va a hacer que en el océano haya más plástico que peces y que el 99% de las aves marinas hayan ingerido algún tipo de residuo plástico. De hecho, ya hay bebés humanos que están naciendo con microplástico dentro de su sistema. ¿Qué podemos hacer? Por lo pronto, la organización de Ocean Cleanup ha escalado su proyecto. Este proyecto es de limpieza de océanos a uno llamado System 03 o System 03, que consiste en una gran bolsa de basura que va a buscar eliminar 100,000 toneladas de plástico progresivamente con el objetivo de limpiar el 90% de esta basura de aquí al 2024, reciclar el mayor número de plásticos y mejorar la calidad de la vida marina. Una iniciativa que se balancea entre la posibilidad de limpiar frente a la de todos nosotros de ensuciar todos los días. ¿Ustedes quién creen que gane en esta competencia? ¿Ellos que están tratando de limpiarla o nosotros que vamos a tratar de ensuciar lo más que se pueda? Paco, tú estuviste durante mucho tiempo en el negocio de Greenpeace, ¿cuándo estuviste? Pues no era negocio. Bueno, para algunos sí era negocio, tiene razón. Pero sí, la verdad es que hacemos muy poco. Desgraciadamente también la gestión de la basura en nuestro país es una broma. Uh-huh. Una broma que tiene que ver también con un negocio. Ahí sí, que son los pepenadores y la gente que los maneja. Y la verdad es que es muy triste, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y de verdad, o sea, si no hacemos algo real, vamos a tener problemas graves. Este proyecto está buenísimo. Ahorita veíamos uno de los mapas en donde son como 4 o 5 bolsas con las que quieren ir cercando para sacar toda la basura. Ojalá y se pueda. Y ojalá no les ganemos nosotros porque nosotros estamos tire y tire y tire cosas. Sí, puercos. Puercos asquerosos. Bueno, gracias, Quique. En este momento hacemos contacto con Alejandro Zúñiga, director general de Servicios al Turista de Los Ángeles Verdes. Es fin de semana, mucha gente utiliza las carreteras del país. ¿Cómo están las carreteras, querido Alejandro? Buenos días. Muy buenos días, Paco. Les saludamos con mucho gusto desde el Centro de Geointeligencia Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Y bueno, ya contamos con el primer reporte carretero de esta mañana y les pedimos tomar precauciones si se dirige o se trasladará a los siguientes tramos carreteros. El primero que hay que tener precaución es en Jalisco. En la autopista Zapotlanejo, El Desperdicio, a la altura del kilómetro 36, se restablece ya la circulación después de la conclusión de maniobras. Sin embargo, el tránsito sigue muy denso. En Durango, la autopista Durango-Mazatlán, esto a la altura del kilómetro 137, se registra circulación intermitente en ambos sentidos por atención de un incendio de un tractocamión. Tome precaución. Y en la México-Pachuca, más precaución porque se registra multiaccidente en los kilómetros 18 y 22. Hay que circular muy despacio y atender a las indicaciones de la Guardia Nacional que está por ahí. Ahora, para que tome sus precauciones, encontramos trabajos de mantenimiento en los siguientes tramos carreteros. El primero en el Estado de México, la autopista México-Pachuca también tendrá trabajos del kilómetro 27 al 29 en la dirección Pachuca. Se presenta reducción de carriles por excavación profunda, obedezca la señalización preventiva. En Tabasco, en la carretera 180 que va del tramo de Villahermosa a la isla, en el kilómetro 160 al 151 se reportan trabajos de ampliación de carriles y construcción de puente, lo que provoca afectaciones a la circulación. Les pedimos tener paciencia. En Baja California Sur, es temporada de lluvia en la carretera famosa número 1, en Los Cabos, se reportan lluvias que provocan zonas inundadas y encharcamientos en varios puntos. Evite atravesar los cuerpos de agua, revise sus limpiadores y reduzca su velocidad. En épocas de lluvia, como le hemos venido diciendo, las carreteras tienen que tener más precaución, cambian las condiciones, extreme por ello su manejo. Este es el reporte de esta mañana que tenemos, Paco. Oye, ¿qué recomiendas para este fin de semana, querido Alejandro? Buenas recomendaciones. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México le hace 3 recomendaciones. La primera, irnos a Guanajuato. Los invitamos el 9 de septiembre al Campeonato Nacional de Enduro con sus legendarias pistas en la montaña y su prueba urbana. La segunda recomendación está en el Estado de México, en Tenancingo, ya que del 9 al 10 de septiembre se celebra la Feria del Rebozo, siempre vista desde la explanada del Jardín de Morelos. Disfrute de la variedad de prendas elaboradas por las manos mágicas de los y las artesanas de la región. Y la tercera recomendación es aquí en la Ciudad de México. Le recomendamos visitar la exposición Michoacán, el alma de México. Esta exposición estará todo el mes de septiembre en el Punto México de la Secretaría de Turismo, que está ubicada en Presidente Masaryk número 172 en Polanco.
Podrá apreciar en esta exposición tradiciones, riquezas y artesanía de la oferta turística y gastronómica del bello estado de Michoacán. Hasta aquí las recomendaciones. Recuerde que si es por carretera, un ángel verde les acompaña. Descargue nuestra app Ángeles Verdes y nuestro número de contacto 078. Muy bien, gracias Alejandro. Buenos días. Buenos días a todos. Y adelante. Muchas gracias, Paco. Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos y vamos a ver cómo va su participación a la pregunta de esta mañana. ¿Qué tipo de candidato le genera más confianza? El independiente, que lleva el 63%, mientras que el del partido político lleva el 37%. Recuerde seguir participando con nosotros, además de sus opiniones, que las seguimos esperando. A pesar de que es viernes todo el día, vamos a estar leyendo y vamos a estar con ustedes a través de @imagense, a través de Twitter, antes Twitter, ahora X, Instagram y Facebook. Regreso contigo, Paco. Gracias, G. Vamos a una pausa. Al regresar le diré cómo está Tula de Allende, a 2 años de la tragedia ocasionada por una gran inundación. Más adelante le tenemos todos los detalles. Son muchas familias que no se han logrado devolverse a hacer de sus cosas, de su sala, de su comedor. He ido a visitarlos. Entonces no se han recuperado al 100%. Ya se cumplieron 2 años de la grave inundación en Tula que dejó miles de damnificados. La gente vive en alerta y la ciudad todavía no logra recuperarse. Fue la madrugada del 7 de septiembre del 2021 cuando Tula de Allende, Hidalgo, quedó bajo el agua por el desbordamiento del río Tula. Hoy, a 2 años de la tragedia, algunos de los más de 70.000 damnificados tuvieron que dejar sus casas y empezar desde cero. No, pues la pasamos mal, tuvimos que ahora sí irnos a otro lado porque pues aquí no se podía vivir. Ya ve que todos, pues, se tuvo que tirar todo lo que tenía dentro de la casa, los muebles, todo se tiró. Pues ahora sí no teníamos absolutamente nada. Sí, son muchas familias que no se han logrado devolverse a hacer de sus cosas, de su sala, de su comedor. He ido a visitarlos, entonces no se han recuperado al 100%. Fue en plena pandemia cuando una segunda tragedia sacudió a Tula e inundó a uno de sus principales hospitales. Me encuentro frente al Hospital General del IMSS, donde 14 pacientes de COVID-19 fallecieron durante las inundaciones de hace 2 años. Como podemos observar, han colocado un moño negro y algunas flores para recordar a sus familiares. Desde que se hundió Tula ya no está funcionando. Fallecieron unos en incubadora, sacaron por ahí arriba a todos los niños que estaban en incubadora. En punto de 1 de la tarde, las campanas de la Catedral de Tula sonaron para anunciar una misa para recordar a sus familiares y pedir por los damnificados. Pues que les llamamos a nuestros compañeros que se quedaron en el seguro. Y pues también ahora sí hay que recordarlos porque no es fácil olvidar. Para Imagen Noticias, Paulette Hernández Arrazola. Don Olegario Vázquez Raña, miembro de honor del Comité Olímpico Internacional, fue nombrado presidente honorario de la Asociación de Olímpicos Mexicanos y recibió su distintivo OLI. Aquí la historia. Olegario Vázquez Raña, miembro de honor del Comité Olímpico Internacional, fue nombrado presidente honorario de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, además de recibir su distintivo OLI. Por su participación en 4 Juegos Olímpicos, desde Tokio 1964 hasta Montreal 1976. Este honor se otorga a los atletas que disputaron la máxima justa. La reunión fue presidida por Daniel Aceves Villagrán, presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, además de Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, los cuales entregaron el reconocimiento apoyados por el medallista olímpico en Sydney 2000, Fernando Platas. Me siento contento porque todos ustedes los admiro, los respeto y los quiero como grandes deportistas que han sido. Siempre he dicho que la gente que hace deporte no es gente mala, es gente buena. La gente que hace deporte no tiene maldad. Ha sido mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque en el deporte se gana y se pierde. Cuando uno gana se siente muy eufórico, pero hay que ser honesto. Pero cuando uno pierde es cuando uno realmente aprende. Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, resaltó la importancia del deporte y del movimiento olímpico para mejorar como sociedad.
En esta sociedad convulsa donde vivimos, donde las redes sociales y donde, digamos, todos los días vemos cómo se distorsionan valores que debieran ser atemporales, que debieran ser universales, es el movimiento olímpico y es el deporte una plataforma y una posibilidad inmejorable para poder difundir valores que tenemos que seguir difundiendo dentro de la sociedad. Este encuentro de medallistas y olímpicos mexicanos refuerza la unión y la asociación con la clara intención de mejorar y encaminar el deporte en nuestro país. Para Imagen, Andrés Ruiz. Le agradezco mucho a Claudia Sheinbaum, la ganadora de la encuesta presidencial de Morena, ahora coordinadora de los comités de defensa de la 4T, que tome la llamada de Imagen Noticias. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, Claudia, pues bueno, primero felicidades y segundo, creo que fue un día, una noche muy especial ayer con la entrega del bastón de mando. ¿Qué significó para ti? Fue un momento muy, muy emotivo. Pues, por supuesto, hemos estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos desde hace 23 años, cuando fue jefe de gobierno y después durante pues, toda la construcción que me llevó a la formación de Morena. El triunfo del 2018, pues ha sido el dirigente de nuestro movimiento por tantos años y recibir el bastón de mando para asumir la dirigencia del movimiento, pues es un momento muy especial, muy emotivo y al mismo tiempo de mucha responsabilidad que la vamos a tener. Oye, Claudia, el asunto de Marcelo Ebrard, la verdad es que yo creo que ninguno nos podíamos llamar a sorpresa que ganaste la encuesta, ¿no? Era algo que además lo marcaban muchas otras encuestas. ¿Qué fue? ¿Berrinche? ¿No aceptó? ¿Ya le hablaste, le mandaste un mensajito según lo que habías tú comentado, ha contestado? ¿Qué pasa con él? Sí, pues yo creo que mi función y mi papel siempre debe ser tender la mano, abrir las puertas, envié un mensaje, no tenía respuesta. Y lo han buscado otros compañeros, pero finalmente es su decisión, la decisión que él tome. Nosotros hemos dicho que las puertas están abiertas, la mano tendida, y él tendrá que tomar una decisión. Nuestro movimiento pues no es cualquier partido político, representa un movimiento social que triunfó en el 2018, que no solamente es la mayoría del pueblo de México quien apoya este movimiento, sino que ha transformado nuestro país con una visión distinta. Entonces él tendrá que tomar su decisión y pues nosotros de todas maneras tenemos que seguir caminando porque hay muchísimo trabajo por delante y ya queda realmente pocos días para el próximo 2024. Oye, precisamente para seguir caminando, ¿ya tomaste decisiones para tu equipo de campaña? ¿Sabes quién será el coordinador de los demás candidatos que se van a integrar también a tu campaña y en qué forma? Sí, lo vamos a estar anunciando la próxima semana, estoy ya tomando esas decisiones. Lo importante ahora pues es seguir coordinando el movimiento, seguir con el proceso de organización que nosotros siempre tenemos, que es una organización desde abajo, casa por casa, colonia por colonia, pueblo por pueblo, y esto es algo fundamental porque así trabajamos y aun cuando existen los medios de comunicación, las redes sociales, la comunicación más importante es la que se da persona a persona, casa por casa. Esta organización es la que vamos a fortalecer y a partir de la próxima semana inicia ya este proceso con tareas muy claras y al mismo tiempo pues las nuevas encuestas que vienen para los siguientes espacios que tienen que decidirse siempre buscando un proceso de unidad. Oye, la Ciudad de México, que yo creo que también es muy importante, y ya se empiezan a barajar algunos nombres, Omar García Harfuch, Clara Brugada, el mismo Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo ves tú este asunto? Ya sé que si te pregunto que si tienes algún favorito me vas a decir que no, pero ¿cómo ves el proceso? Sí, pues es natural que ya quedando poco tiempo, pues hay personas que ya han levantado la mano. Y la manera en que vamos a resolver la ciudad es igual que en las otras 8 gubernaturas que también van a estar en disputa el próximo año, y es a través de las encuestas. Va a ser un proceso transparente, democrático y siempre buscando que todos tengan un espacio en este movimiento.
Claudia, ayer platiqué con Xochitl Gálvez y hace dos invitaciones o te manda dos mensajes. El primero, que ya está lista para debatir contigo, que aunque sea un debate de calentamiento. Y el segundo, que a mí me pareció que eso está un poco fuera de lugar, que le tenías que dar un manotazo al presidente López Obrador que no se metiera y que tú podías sola. Al respecto de esto, ¿qué le comentas? Sí, hombre, el presidente tiene mañaneras y es la manera en que se ha comunicado con el pueblo de México desde que inició su presidencia. Y pues evidentemente va a seguir con sus mañaneras y él tiene su forma de comunicar, que además pues ha ganado la simpatía de la gran mayoría del pueblo de México. Y por supuesto que a mí me toca una tarea ahora de coordinación del movimiento. Nosotros somos dos proyectos distintos y eso es lo que creo que es importante, porque da gusto que seamos dos mujeres, que estemos en este proceso, pero representamos dos proyectos distintos. Un proyecto que representa el pasado, que en realidad es el PRIAN, que ahora se llama Frente Opositor, pero en realidad un Frente Amplio Opositor, pero en realidad pues no hay que ponerle muchos nombres, que es el PRIAN que está organizado. Y nosotros somos un movimiento de transformación, y representa pues un pasado que ya mostró que no tiene futuro, y nosotros representamos el presente y el futuro del país. Entonces ya habrá tiempo para debate, no necesitamos iniciar con eso. Yo me voy a dedicar, pues, por supuesto, a la organización del movimiento y estar presente permanentemente en un proceso de unidad de nuestro movimiento, que es una meta. Claudia, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, por supuesto, y otra vez te reitero, felicidades. Fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, Claudia Sheinbaum, ya la coordinadora de los comités de la defensa de la 4. Oiga, pues bueno, hace un año esto era algo con lo que pues mucha gente, por supuesto, estaba platicando en las mesas. Y bueno, esto no. Íbamos a hablar de la reina Isabel, ¿no? Pues según lo que yo estaba viendo. Parece el príncipe Carlos, no. Es como un pajecillo. Bueno, parece corgi, mejor ¿no? Habla de la tu reina rey. Isabel. Señora Talo Mata, buenos días. Mejor habla de tu rey, aquí está tu rey. Paco, ¿cómo estás? Cálmate, papá. Achícale, achícale. Oye, nomás me falta Smoller. La corona. Nada más me falta la corona. Sí, sí. Y no precisamente. No, pues ya la tienes, te falta pelo, mijo. ¿Qué pasó, mi Paco? Oye, hablando de lo que sobra y hace falta. Mira, yo ya estoy con el espíritu mexicano, 15, 16 de septiembre, ya estamos agarrando la fiesta ya para la próxima semana. Y pues yo sigo recomendando platillos mexicanos, ¿no? Y aquí estoy en la alcaldía Magdalena Contreras. Me estoy acordando incluso de algunos compañeros de ahí de Grupo Imagen, porque me estoy comiendo un pozole, pues ya sabes, ¿no? El cachete, trompa, oreja, entonces me recuerda a algunos compañeros que quiero mucho. Yo estoy aquí con Magali y con Edgar. ¿Cómo están? ¿Dónde nos encontramos? Porque los platillos mexicanos que ahorita incluso nos van a traer, van a ver que se les va a antojar. Muy buenos días. Buenos días. Pues estamos aquí en San Jerónimo Aculco, en la alcaldía de la Magdalena Contreras. Estamos en el patio de los Jarochos, donde van a poder encontrar tacos de cochinita, tacos dorados, chilaquiles, tostadas de pata. Tenemos flanes y también el delicioso pozole blanco. Somos el Patio de los Jarochos, abrimos jueves y viernes, estamos a partir de las 12, sábados a partir de las 10 de la mañana y el sábado hay pancita. Uy, se viene uno a desayunar aquí y a curársela del 15 de septiembre. ¿Cuál es el platillo que más te gusta, Edgar, de aquí? ¿Cuál recomendarías? Porque el postre incluso se ve delicioso ahí con aquel flan, ¿no? Sí, se ve bastante rico. Todo es garantía de sabor y calidad. Cuando gusten, pueden, aquí los esperamos, pueden venir. El pozole es un pozole blanco que lleva su maicito, su cabecita maciza y tenemos salsitas para acompañarlo, salsa de guajillo, salsa de árbol o si quieren algo que más pique, de habanero. Ahora ustedes pues tienen a sus papás que eran de Minatitlán y todo eso de Veracruz, por eso se llama como se llama, ¿verdad? Así es, mis papás eran de Minatitlán, Veracruz, entonces pues era Los Jarochos, entonces por eso somos el Patio de los Jarochos. Aquí los esperamos. El día. Okay. Que... ¿Y tienen redes sociales? Me imagino que sí, ¿no? Sí, estamos como Pozórale, el Patio de los Jarochos, porque
¿Gustas un pozole? Pues pozórale. Pues órale, pues vamos a entrarle. Ya saben, pueden venir aquí en la alcaldía Magdalena Contreras. Cocinan muy bien y la verdad hay que venir porque en septiembre no podemos dejar escapar esta ricura. Y ahí está una jarochita por si alguien quiere venir y se anima algo. Pues con todo gusto. ¿Cómo ven, compañeros? Creo que el señor Roberto López Olvera tiene algo que decir. No, mi querido Atalo, la verdad es que me da gusto que te apapachas, que eres carnívoro y que además también eres caníbal. Y tienes mucho el día de hoy que desayunar, adorado. La verdad me acordé de ti, Roberto López Olvera. Te digo, aquí trompa, cacheta y oreja, pues, ¿cómo no? Y aparte, creo que cabeza... ¿Pero qué te gusta más, la trompa o la maciza? Ninguna. No contestes, corazón. Ya es viernes. Vamos a cosas de realeza, da, ¿no? O sea, mi Paquito. Cual si fuera un diálogo entre Alfonso Sayas y el caballo rojo. Exclamaron los de la realeza. Bueno, hecho, así se hablan los duques allá. Sí, sí. Vamos a despedir a nuestro corgi particular. Gracias, Atalo. Gracias, corazón. Muy rico, muy rico. Buenos días. Bueno, hablando de la realeza, por supuesto, hoy es el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II. El nuevo monarca, el carismático Carlos III, decidió realizar conmemoraciones discretas, sin eventos públicos oficiales, junto a la reina Camila, también muy simpática. Asistieron a un servicio especial en Crathy Kirk, una pequeña iglesia de Escocia, para rememorar a su madre, la madre del rey actual, y ambos se notaban conmovidos por las muestras de afecto de la multitud. Yo nunca he visto a Carlos conmovido por nada. Por absolutamente nada, mi Paco, lo más, sabemos tú y yo. Es que un dolor de esto, claro, pues, sí. Mucho menos mi primo, fin de semana. Mi primo es un hermano.